Vamos a poner a consideración. Tiene la palabra el diputado Puente. Gracias, presidenta. En virtud del cuarto intermedio que han solicitado las autoridades de los bloques, es para informar en primera instancia cómo queda redactado el inciso F del artículo 72, que queda de la siguiente forma. Queda inhabilitado para el ejercicio de la función todo aquel ciudadano, /A, que hayan sido condenados a penas privativas de la libertad, aunque el cumplimiento de la pena sea en suspenso, y o inhabilitación en primera instancia y confirmada la sentencia en segunda instancia, hasta tanto sea cumplida la pena o revocada por la comisión de los siguientes delitos: violencia familiar e intrafamiliar, institucional, género, contra la administración pública, corrupción y conductas incompatibles con el comportamiento ético, y cualquier otro delito tipificado en el Código Penal de la República Argentina y tratados internacionales ratificados constitucionalmente. Esa es la redacción que han acordado los bloques parlamentarios, y aprovechar el pedido de palabra para destacar el trabajo de la Comisión de Legislación General, donde hemos recibido a las autoridades, desde la ministra de Seguridad de la provincia, las autoridades de la policía, también, en donde hemos dialogado cuál es el trabajo que se viene llevando adelante con esta capacitación y formación, que si bien en el día de hoy va a estar a partir de hoy con media sanción para quedar luego redactado ya en la ley de la provincia, ya hace 2 años se viene trabajando con este régimen de capacitación y formación en la policía y en el servicio penitenciario. Es positivo para las fuerzas de seguridad que se avance no solamente en su testeo físico, sino también en su capacidad intelectual, porque de esta forma vamos a poder tener mejor preparada las fuerzas. Ojalá que cada avance sea en pos de mejorar la seguridad de todos los catamarqueños. Seguramente falta mucho, y también algo de eso hemos hablado en la comisión, la inversión en cuestiones tecnológicas y demás. Así que bueno, por parte del bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar, adelantamos nuestro acompañamiento del proyecto. Perdón, presidenta, antes de culminar, 2 cosas. Esto que estamos agregando en el artículo F, en acuerdo con todos los bloques, valoramos también que sea tenido en cuenta, porque es algo que nosotros venimos pregonando con la ley de ficha limpia y que seguramente se va a convertir en ley en los próximos días, ya tiene media sanción y está en el Senado, que también los va a incluir a toda la fuerza de seguridad. Dicho esto, solicito que el mecanismo de la votación sea en particular y en general en un solo acto.